Bienvenidos al cuarto Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, organizado por la Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica. En este congreso nos acompañan profesionales del estudio de la mente humana: Manuel Berrocal, Manuel Drago, David Sentinella, Mercé González. Los Poderes Ocultos de la Mente es un programa diseñado para que te conozcas a ti mismo. Conozcas tus habilidades psíquicas, creatividad, inteligencia emocional, capacidades extrasensoriales. Formatea tu cerebro e introduce los nuevos códigos. Ahora, escucha mi voz. 1, 2, 3. Vive.
El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. ¿Qué acabamos de ver? Bueno, pues acabáis de ver una docuserie muy especial. Vamos a... ¿Se oye bien? ¿Me escucháis bien? No. ¿Muy bajito? No sé. Es... Habla. A ver. Para que puedan subirte de arriba el volumen. A ver, ¿ahora? No sé si tiene tanto o no. Pero espera. De estar puesto. Sí, sí. Bueno, me voy a poner más cerca, porque si no... Me preguntabas qué habíamos visto, ¿no? ¿Qué habéis visto? Son, bueno, unos capítulos relacionados con la mediunidad. Todo lo que veis, o vais a ver a continuación mientras hablamos, son conexiones mediúnicas reales, imágenes que, bueno, pues hemos creado a través de sesiones, como se decía antiguamente, y ahora explicaremos lo de antiguamente, sesiones de espiritismo, esa palabra que tanto miedo da, ¿verdad? Y vemos cómo hemos conectado con la historia de personas que han venido a hablar con nosotros en los medios y a buscar, en cierto modo, ayuda. ¿A qué me refiero a ayuda? Bueno, pues David, me refiero a que tenemos que empezar a tener la libertad de opinar y también conocer más este mundo fuera de los sistemas de creencia y de ese espectáculo que vivimos desde hace mucho tiempo con el tema del fraude, que hablaremos también. De todas maneras, me gustaría empezar un poquito por el principio, porque mucha gente, y como es tu caso, la mediunidad se da cuenta o se desarrolla o de una manera u otra se percibe cuando uno es niño. Entonces, yo creo que, por decir una manera, la mediunidad se desarrolla, de hecho, a lo largo de la infancia, y es un momento clave, determinante, primero como vivencia personal, luego también, no solo para la persona, el niño o la niña, que de repente descubre eso, sino para la gente de su entorno. Entonces, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo es tu experiencia? ¿A partir de qué punto tú empiezas a darte cuenta de que percibes otras realidades y bueno, cómo vives? Bueno, creo que he empezado como muchas personas, ¿no?
teniendo esas conexiones a través de, disculpad, así, que si no, a través de la creatividad, porque de hecho la mediunidad empieza a desarrollarse desde esa creatividad. Nos encontramos que cuando nacemos con esta capacidad, la vamos desarrollando sobre todo cuando hay algún tipo de ambiente familiar que queremos, bueno, pues dejar a un lado, ¿no? No tiene por qué haber situaciones traumáticas, pero si nos encontramos que un niño que quiere quizá separarse de esa parte de las discusiones de casa que todos en cierto modo podemos sufrir, ¿no? Porque todos somos seres humanos, todos discutimos, crea un escenario para jugar. Y en ese escenario, David, empezamos a conectar con nuestro yo. Hablábamos estos días del tema de la espiritualidad. Me preguntabas qué era para mí la espiritualidad. Y yo te decía que era la esencia, ¿no? La propia esencia, la conexión con uno mismo. No te puedo hablar de todo ni de la fuente, porque si no me iría también a un sistema de creencia. Y vemos que desde pequeños empezamos a ver figuras e incluso vamos relacionando esas manchas, por ejemplo, en la pared con la pintura de Baudelaire, donde empezamos a representar o ver representaciones de figuritas y caras. ¿Qué sucede? Que claro, el niño tiene una creatividad altísima, pero ya empiezas a tener miedo cuando nadie te explica qué es lo que estás viendo, ¿no? Ves figuras al lado de la cama, describes a familiares que luego tus padres te dicen que han existido y tú lo desconoces. Y además, bueno, pues es un perfil, el medio tiene un perfil de niño muy introvertido, de hecho altamente sensitivo y muy vulnerable. Yo esto dividiría, como se ve el niño, ya sabemos que tiene una imaginación muchísimo mayor que la que tiene el adulto y que normalmente, bueno, los sabios vamos gastando más continuamente por el sistema educacional que tenemos. Pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo vivías, qué diferencia encontrarías tú entre ese mundo imaginario del niño y la realidad que tú estás viviendo como algo distinto a lo que consideramos, pues eso, la realidad en la que vivimos. Hasta qué extremo, pues, por ejemplo, la figura de esos amigos invisibles pueden ser algo especial en el niño o directamente sobre el desarrollo de su imaginación para conseguir tener, pues bueno, un amigo que normalmente no puede tener porque socialmente no lo consigue por razones de que no tiene una comunicación muy alta con otros niños de su edad o de lo que sea. Sí, bueno, en mi caso, en muchos casos que hemos ido investigando, las personas que hablan con nosotros, medio que se ponen en contacto con nosotros para ordenar la información, nos encontramos de que, bueno, pues el niño que crea ese amigo invisible, como estás diciendo, realmente hace una proyección momentánea. El niño puede estar jugando durante un tiempo, crea un personaje, pero hemos tenido esos amigos imaginarios, como estamos hablando, que tienen forma, cara, rostro, cuerpo y descripción de esas personas que hablábamos. Yo recuerdo de ver a un señor al lado de mi cama con un traje, unas características especiales, un color en concreto, un color burdeos, ¿no? Porque podemos ver un traje negro que quizás sea más habitual, y no lo creaba para jugar. Yo estaba durmiendo, notaba una presencia, hacía siempre lo mismo, encender una luz, que ese tema también es muy interesante. De hecho, sigo durmiendo con una luz. Me tapaba la cabeza y el ambiente se empezaba a poner turbio. Algo hacía que, bueno, me destapara y veía la representación de un hombre que, claro, evidentemente yo le ponía cabeza de coco. Porque, claro, ¿qué canción cantaban o cantan a los niños? Que viene el coco y te comerá. Esa parte es imaginación,
Pero cuando pasa el tiempo y empiezas a escribir o dibujar a tu amigo, ese amigo que aparece por las noches, y tú te asustas, porque claro, esa cabeza de coco. Pero cuando ya ves que no tiene una intención, que de hecho en tus propios miedos te calma, te cuenta historias y empiezas a dibujarlo, o hablas con tus padres, porque yo he tenido la suerte de que mis padres me escuchaban, que es muy importante, no me hablaban esa parte. El amigo imaginario era un espíritu. Y mis padres, como además, bueno, pues hay antecedentes, vamos a decir, familiares de la mediunidad y del tema de, bueno, pues curanderos y demás. De hecho, mi familia materna es aquí, de Ayamonte. Bueno, pues empezaron a ver que estaba describiendo a un miembro de la familia que yo había conocido e incluso contaba ciertas experiencias de esta persona que desconocía, Manuel. Yo tenía más o menos, bueno, pues esa edad que conocemos entre la mente, la psicología, ¿no? Que es los 6, 7 añitos. Y ahí yo creo que está la diferencia, ¿no? El entrar en ver imágenes que realmente no eres consciente de que no las creas, porque los niños también son conscientes. A lo mejor tienes hermanos que no comparten estas actividades y empiezas a desarrollar, le pones voces a los muñequitos e incluso visualizas. Pero sí, es cuando ya vemos que el niño describe, como tú bien indicabas en una de las ponencias que haces en uno de los congresos anteriores, que podréis ver por YouTube, el canal Mente Psíquica, y describe exactamente ancestros difuntos, si queréis llamarlo así, porque yo ya no les llamo así, que no han visto ni siquiera una fotografía. Telepatía, imágenes que proyectan los mismos padres con la pena de la pérdida y que el niño puede recibir, quizá, claro que sí, pero esa sería la diferencia. Estás hablando de una edad, de los 6-7 años, en los que el niño, evidentemente ya de una manera obligatoria, entra en el colegio. No solo está en el colegio, sino que ya empieza a tener sus amigos de juegos, dentro, fuera, en el parque, y ese, cuando tú eres un niño o una niña que tiene esas capacidades, llamémoslo de esa manera, y que ve a esos, o juega también con esos amigos invisibles, ¿cuál es la respuesta que pueden tener esos otros amigos? Es decir, ¿está el miedo? Eso ya son 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años, o sea, el niño que tiene o la niña que tiene esas capacidades, ¿cómo explica a sus amigos que le amo o están jugando y de repente dicen, pues mira, que no estamos solos en la habitación? O sea, ¿cómo se lo toman? David, es que no solemos contarlo. De hecho, el problema, vamos a hablar de problema, viene cuando te sientes tan diferente, cuando hay algo que te dice que no debes contar todo esto. Y vuelvo a decir que yo tenía una familia con la que podía compartir esta situación, pero seguramente muchos de vosotros habéis tenido alguna respuesta mediúnica en vuestra vida y no la contáis por miedo a una crítica de la sociedad. Porque claro, los médiums somos brujos, hablamos con Satán, somos oscuros, pero eso sí, cuando necesitamos ayuda siempre acudimos a uno a escondidas de la sociedad. Y con esto os digo que el tema que estás diciendo es muy importante, porque en el caso que nos encontramos actualmente, que le ponemos la palabra bullying, hemos sufrido, los que éramos diferentes, que somos especiales, yo ahora se lo digo a la gente que viene a hablar conmigo y me dice, es que no sé qué me pasa, soy raro, soy diferente, y yo digo, la diferencia te hace especial, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede? Si vamos a ese momento que estás describiendo en el colegio, cuando vemos alguna presencia, alguna entidad, alguna memoria, no lo solemos contar, pero sí entramos en un estado momentáneo de pánico, porque no lo entendemos nosotros, porque estamos sujetos a sistemas de creencia, porque en casa solamente escuchas que hay un dios con una representación, que pueda ser una cruz o pueda ser un Buda, me da igual, no voy a hablar de religiones.
hay un no entender, no lo asimilas, entonces te vas anulando. ¿Qué sucede? Esto lo juntamos con la sensibilidad que tiene el niño y, claro, con esa poca picardía, y recibe un trato diferente. Es curioso, somos niños, bueno, hemos sido niños, que nos quedamos en el recreo, pues, en una esquina, que tenemos miedo. Es un miedo que nos vamos provocando, pero que de alguna manera la gente recibe, y claro, el vulnerable es carne de cañón. Esa es la parte que podríamos definir y destacar, que hay muchos niños que lo pasan muy mal y que en el colegio se ven diferentes porque no pueden contarle a nadie que ven a gente que, bueno, supuestamente están muertos. Digo lo de supuesto porque para mí los muertos, como he dicho, son nosotros. Pero no solo eso, sino en muchos casos en los que cuando se establece el contacto con ese otro lado, no tienen por qué estar muertos, como decían algunas de las psicofonías. Nosotros no somos los muertos, es decir, es una de las hipótesis, porque es, evidentemente, hasta que no lo comprobemos científicamente, pues una de las hipótesis que es la parte trascendental, es decir, de seres que han estado en este plano, que ahora son difuntos, pero también hay la posibilidad de que vengan de otros planos y no tienen por qué ser muertos. Bueno, para nosotros en el estudio de la mediunidad tenemos la parte desencarnada, que hablamos con las memorias, es decir, con los registros que se quedan en el ambiente, que entiendo que es lo que explicas de las psicofonías. Nosotros no realizamos psicofonías, no te podría desarrollar. Pero tenemos esa otra parte que hablas de esas posibles realidades, donde nos comunicamos con entidades, vamos a decir entidades, que resulta que están en otro lado, están vivos, o sea, no tienen por qué estar muertos, como estás comentando. El tema de la comprobación, bueno, creo que es algo que nunca va a estar al alcance de un estudio, bueno, científico, el estudio de nadie. Y creo que tampoco tenemos que saber más de lo que tenemos que saber. He ahí el aprendizaje y esa parte de la espiritualidad. El tener una opinión personal, el entrenar los estados de consciencia, la parte de relajación, de conexión mediúnica, para vivir grandes experiencias. ¿Que contactamos o hablamos con seres desencarnados? Bueno, bien, ¿por qué no? Pero también vivimos esas experiencias que estás comentando de personas que es que podemos decir que no están muertos, que tienen una realidad igual que esta, que tienen una casa, que tienen una cocina, y tienes una comunicación ahí súper curiosa. ¿Cómo comprobarlo? Hay guías, quizás a lo mejor Manuel Berrocal, que analiza y bueno, pues ha estudiado también muchos temas relacionados a la mente y a la conexión, podría explicarnos algo. Bueno, yo más que entrar en ese melón, que creo que es no grande, sino demasiado grande. Hay una cosa que yo voy a aprovechar un poquito que tengo aquí, y es por una razón. Mira, yo he tenido, bueno, en mi actividad profesional, varios casos de niños que nos han traído los padres, porque claro, su niño estaba enfermo. El niño contaba demasiadas cosas, el niño tenía una imaginación que era demasiado exagerada y aquello no era normal. Entonces yo me gustaría que tú, como persona que ha vivido eso, nos contaras de alguna manera cuál debería ser la actitud de unos padres ante una situación de esa. Porque claro, es que cuando hablamos de estas cosas nos creemos que son, pues, esas cosas raras que se hablan en televisión, que se utilizan para una película y demás, pero no nos damos cuenta o no solemos darnos cuenta de que es más habitual de lo que creemos. Y esas situaciones normalmente lo que crean son respuestas en el niño un poquito asociales a veces, porque claro, no encuentran una respuesta aceptable del entorno, principalmente del entorno familiar o del entorno del colegio. Entonces, me gustaría de alguna manera que tú nos dijeras cómo crees tú que debería, sobre todo, responder a esos padres
ante una situación de ese tipo? Yo te voy a contar cómo lo hago yo con mis hijos. Porque claro, tenemos, dependiendo del ambiente familiar en el que crecemos, como estás indicando, si yo soy una persona que estoy muy acogida a una religión, evidentemente lo que le voy a enseñar a mi hijo es algún tipo de oración, y dependiendo de lo que me haya dicho en la religión, así voy a actuar. Porque claro, tenemos esa parte de que el niño está poseído, claro, y bueno, y ya sabéis que ha habido casos, y seguro que le habréis leído, casos de padres que han matado a los hijos porque la había poseído el diablo, supuestamente, ¿no? Entonces ahí nos encontramos en esa situación en la que primero yo creo que hay que ayudar al padre más que al hijo, a ver qué educación ha tenido, porque nuestros ancestros, bueno, pues han tenido un sistema de creencias súper, bueno, pues acogido a esa religión, a esa fe, a esas oraciones. Por lo tanto, ahora nos vamos a un padre o unos padres que quieran conocer más la habilidad de su hijo. Y yo lo que he practicado mucho cuando he visto que mi hija pequeñita, voy a hablar de mi hija pequeñita, pues me ha dicho que pues ve a mí en el pasillo, o mamá, es que me está contando, o veo que hace dibujos diferentes, bonitos, o hace dibujos tétricos, siempre los llevamos a lo tétrico. A lo mejor dibuja un hombre, una mujer, y dice que es la persona que está a su lado y que le cuenta. Mi hija es una niña súper extrovertida, muchos la conocéis, es una niña que desarrolle la creatividad para hacer un amigo imaginario, tengo dudas. Y de hecho, claro, yo me conecto, como solemos decir los medios, y veo la representación que ella está describiendo. Voy a su misma antena, al mismo canal. ¿Qué sucede? En ese momento, yo me pongo a jugar con ella y a dibujar con ella. Y formamos una historia, porque es una especie de mediunidad, bueno, como se decía o se suele decir, la mediunidad de escritura automática, ¿no? Pero todo es el arte, que es muy necesario, esa parte de sacar emociones, de comunicación, con dimensiones, con difuntos, como queréis llamarlo. Yo la acompaño en ese dibujo, entonces yo voy viendo qué es lo que va dibujando y vamos escuchando esa historia. Yo nunca le diré a un niño no, porque el no produce una resistencia y además para ese sistema de creatividad y de confianza. Por otro lado, bueno, pues hablar. Creo que la comunicación es fundamental con un niño, sobre todo de esta edad, dentro de su expresión y cómo se expresa, evidentemente, y que, bueno, pues que nos cuente qué es lo que está viendo y dónde está. ¿Está aquí? Bueno, pues ya está. No darle una importancia de y es malo, y cómo va vestido, y si es el demonio, lo puedo decir, y si es la virgen. No, ¿dónde está? Entonces el niño te va a ir contando. Yo recuerdo, te voy a contar un caso de mi hija pequeñita, que me decía, nos tenemos que mudar. Ha sido buenas a primeras. Y yo le decía, ¿por qué? Porque es que ya hay mucha gente en casa. Y yo decía, que mucha gente, somos familia numerosa, eso sí. Bueno, y yo decía, pero bueno, ¿lo dices por los hermanos? No, 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 que hay mucha gente. El señor ese del pasillo. Claro, yo miraba al pasillo y evidentemente había un señor. Un señor que iba de un lado al otro. Y yo le decía, ¿pero por qué no se nos muda nosotros? ¿Por qué no se va él? O que paga un poco de la factura de la luz. Claro, siempre le pones ese toque de humor para que el niño no lo vea algo diferente y extraño. Y decía, porque no le gusta que estemos aquí. Está enfadado. Claro, en ese momento no tenemos que tener miedo. ¿Por qué el miedo? Es lo que llama la perturbación y a nuestra propia oscuridad, ¿verdad? Esa parte del inconsciente que además está unido con el árbol genealógico. Por lo tanto, en la mediunidad podemos conectar, a través del inconsciente, con nuestros ancestros. Pero si lo llevamos a esa parte de negatividad, resistencia, vamos a recibir una respuesta negativa de esas conexiones mediúnicas. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué hicimos? Estudiar. Investigar dónde estábamos, qué había sido ese terreno anteriormente. Claro, tirando del hilo, había sido en sitios donde había, bueno, no sé, culturas,
hace mucho tiempo, donde sí había muchos hombres que habían, bueno, pues habitado esa zona. Por lo tanto, ahí lo dejamos. Ella entendió que no era tiempo de mudarse, estábamos en plena pandemia, y se relajó, y ya volvió por casa, según ella, pero ya el señor no está enfadado. Bueno, la niña es pequeña, me gustaría ir subiendo un poquitín de edad, porque si hay un momento, y si hay padres aquí lo van a entender, si hay un momento difícil en la evolución, desde la niñez hasta la madurez, es ese paréntesis llamado adolescencia. Y la adolescencia ya no es por toda la revolución que ocurre en el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, sino también a nivel psicológico, hoy en día ya con las redes sociales y etcétera, etcétera, ya es un bombazo. Pero hay además el niño o la niña que se ha dado cuenta, siendo más pequeño, que la medium es donde, por decir una manera, empiezan a desarrollarse mucho más, o empieza a tomar conciencia de esas capacidades. Él necesita la ayuda, en casos para que le ayuden a entender cierto tipo de fenomenología, o además de ella es como, por decirlo de una manera, como que sale del armario en muchas ocasiones. Es decir, salgo a la luz pública porque tengo que callar. Si yo veo esto, si yo siento esto, si yo, pues a nivel social, tengo ciertas capacidades, no solo porque tengo que renunciar a ellas, sino porque tengo que ocultarlas. ¿Cómo es ese proceso en plena explosión de la adolescencia? Explosión hormonal. Que se añade. Y más, aunque suene así un poco diferente, pero más a mujer. Porque además conectamos mucho con nuestra propia esencia y empiezan a salir nuestros miedos. En este caso, la adolescencia para mí es el peor tramo de la mediunidad. Así lo describo. Porque, claro, ahí ya empiezas a verte más diferente. Empieza tu propia crítica, te juzgas, te ves tan diferente. Claro, no eres esa muchacha que queda con sus amigas para ir de copas. Eres una muchacha que le inquieta ese mundo esotérico místico que de adolescente relacionamos la mediunidad, bueno, pues con esos juegos como ese tablero Ouija que conecta con el inconsciente, ¿no? Esos péndulos, esas velas. Empezamos a tener inquietudes un poco más perturbadoras. Pero vamos a ver, esto es por el movimiento que se produce en la mente de la persona. En el momento en el que nos encontramos con que somos diferentes y que no puedes estar hablando con tus amigos de fallecidos o que es algo normal en tu vida, bueno, pues empiezas a leer libros. Y si os dais cuenta, yo creo que mucha gente seguramente que hay aquí ha tenido contacto alguna vez pues con este famoso tablero Ouija, que además lo conocemos, ¿no?, por conferencias y demás que se han realizado en otras asociaciones. ¿Está bien, está mal? Creo que es un proceso. El proceso del médium es conocer. Y tenemos que conocer todos los puntos. Tenemos que conocer en la adolescencia lo que nos dicen que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, tenemos el mismo problema. Nos volvemos a acoger a un sistema de creencias. El médium en la adolescencia lo pasa fatal. De hecho, os puedo asegurar, mucha gente, o sea, coincido con mucha gente que hemos compartido esta experiencia, que te crees que estás loco. Porque nadie te explica. Claro, escuchas voces en ese esquizofrénico. Bueno, tendría que haber un análisis, ¿no? Con un psicoanalista, un profesional de la mente. No, muchas veces el ver imágenes, el resultado final es un barbitúrico. Y yo eso, disculpadme, no lo apoyo. O sea, lo puedo apoyar en temas relacionados, pues personas que necesitan evadirse de una realidad, pero es que el médium está en diferentes realidades. Nosotros no estamos aquí, de repente aparece, bueno, esta mañana se ha pasado, que hemos visto por aquí, he visto, pluralizo, pero he visto por aquí, bueno, mujeres, que lo he comentado además, ha sido muy curioso,
Pero en el proceso de la adolescencia, claro, empiezas a interiorizar mucho más, mucho más. Y la información se va a coger al morbo, a esas películas de terror, a... bueno, yo era gótica, o sea, sin ir más lejos, claro, se junta la rebeldía de la edad con esa parte de la oscuridad. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vemos en las películas? Lo que vende es el morbo y el miedo. No podemos sacar a una monja hablando normal, tiene que ser una monja vestida de una manera, con un crucifijo de revés, llena de sangre. ¿Por qué? Entonces, en ese proceso de la adolescencia que comentabas, David, hay un proceso de locura impresionante. Locura, no que estés loco, sino de desorden y alteración mental. Por lo tanto, es un tramo de nuestra vida terrible. Aquí, claro, yo me independizo muy pronto y aquí no tengo ayuda de nadie. Ahí la única ayuda que encuentro es, bueno, pues tus amigos, más amigos que te apoyan, que te dicen, no te preocupes. Claro, dirán luego por detrás, madre mía, qué mujer tan rara. Pero eso sí, luego te preguntaban si echabas las cartas, era curioso, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Y el proceso del medio en la adolescencia creo que es el peor tramo, como te decía anteriormente, y yo invito y vuelvo a decir que si tenemos hijos adolescentes y están en esa situación, que le escuchemos, que veamos a través del arte. Para mí el arte, la mediunidad a través del arte, creo que es lo mejor para ordenar la mente y sobre todo para que el adolescente entienda, porque siempre queremos entender, es que no tenemos que entender nada realmente, ¿no? Pero queremos entender, si tú lo plasmas en un dibujo, y muchos pintores lo hacen, canalizar. Claro, ahora mismo hay una obra que está expuesta, no voy a decir que sea medium, lo desconozco, pero lo que te transmite el dibujo en sí, yo podría ver almas, ¿no? Si yo pienso, ¿no?, de una manera. Entonces, bueno, es esa parte de ayuda con la creatividad y sobre todo con ponerle color a ese periodo tan duro. Mira, hay un punto que considero también que puede ser muy importante y es creativo para aquí yo, las personas que he venido. ¿Cuándo empieza o hasta dónde llega la mediunidad y hasta dónde llega esa necesidad de vender un producto social que necesita mucha gente? Por desgracia, cada vez más hablamos en una sociedad de inseguridades. Porque, claro, aquella trabajo, por ejemplo, mi abuelo tuvo un trabajo para toda la vida, mi padre no le tuvo ya tanto. Mi generación ya ha tenido muchos problemas, es decir, y bueno, no digamos las que vienen, mejor eso no lo afrontamos, porque pobrecitos míos lo que espera. Todo ese mundo de inseguridad en el que vivimos, en el que ha habido tanto cambio a nivel social, de relación entre las personas, donde las estructuras familiares han cambiado tanto, que reconozco que hacía mejor, que quede claro, pero bueno, no todo el mundo lo entiende. ¿Hasta qué extremo eso puede llegar a que busque una ayuda externa, una ayuda espiritual, una ayuda sobrenatural, vamos a decirlo así, y eso sea la base de bueno, directamente, de un medio de estafa? Bueno, la mediunidad no te hace un santo ni un dios. Entonces, con esto digo que la persona es la que es. Hay personas que tienen esta capacidad, son personas, bueno, pues retorcidas, lo voy a decir así de claro. ¿Crees que nos creemos que el medium tiene que ser alguien de luz, como se suele decir? Es una capacidad que tiene mucha gente. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos topamos con una persona que se acoge, sobre todo a la situación en la que vivimos ahora mismo, de tanto miedo, pues va a estafar. Evidentemente, el dinero... Ya sabéis que depende cómo se utilice, así, bueno, pues es esa energía, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Pero la mediunidad se ha vuelto un espectáculo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ordenar mi mediunidad con entrenamientos en estado puro y con una persona que me ayudó muchísimo a ordenarla, empecé a entender que esa capacidad, si la desarrollas, y creo que la puede desarrollar mucha gente,
tu vida empieza a cambiar. Claro, también empecé a entender las personas que acudían desesperadamente a los medios para intentar que su vida cambiara. Esos medios que yo no digo que no tengan la capacidad, pero que se aprovechan de esta circunstancia. Yo estoy harta de escuchar a gente que viene y me dice: ay, he contactado un medio y me ha dicho que está bien mi hijo. Siempre pongo el ejemplo, el mismo ejemplo, porque es el mayor caso de estafa. Padres que pierden a sus hijos porque va en cierto modo contra la natura. Entonces, son cargas de cañón. Entonces, te dice que mi hijo está bien o que quiere verme más. Y te quedas con una cara porque, claro, evidentemente el ver más, bueno, pues hay una cifra bastante elevada por delante. Ojo. No digo que una persona que tenga esta capacidad pueda utilizar esta capacidad, bueno, utilizar no, estaría mal dicho, emplear esta capacidad para desarrollar algún tipo de técnica que se cobra el tiempo, como puede ser un terapeuta natural que, bueno, pues empieza a desarrollar esa capacidad y realiza meditaciones impresionantes, se puede llevar, ¿no?, a conectar con esas visiones, colores, llámalo X. Claro, ahí depende de cómo tú seas como persona, no como medio. Es que esa es la equivocación del sistema, desde mi punto de vista. El medio, maravilloso, un ser de luz, un ser oscuro. No, no, vamos a ver, que somos personas, que mucha gente que hay aquí ahora mismo, vuelvo a decir, y lo sé, no porque me lo hayan contado, sino porque lo percibo, ha tenido contacto alguna vez, a través de una fotografía, cuando ha fallecido algún familiar, que parece que está, que ha pasado ese olor, ¿verdad? El perfume que usaba, esas ventanas que se abren, esos momentos en los que notan que te acarician. Pues eso es lo que vale. Y lo que vale es que vosotros entendáis que, en cierto modo, a ver, creo que es una capacidad que hay que ir desarrollándola y aceptándola, ¿no?, para potenciarla. Pero en cierto modo, prácticamente el 99% de la población tiene la capacidad de conectar. Entonces, ¿qué te diría del fraude? Hombre, yo no lo acepto, no lo puedo integrar. ¿Y qué diría la gente? Jolines, escucharos a vosotros mismos. Yo sé lo que es perder un familiar, hijos, no porque los haya perdido, sino porque realizo reuniones en la sociedad donde hay madres, curiosamente, más que padres, los papás, una respuesta más liberal o relacionar estos temas, ¿no?, pues que hay por la sensibilidad también de la mujer y de esa unión con esa parte de la psique, como comentabas, Manuel, esa mañana en la ponencia. Y ves cómo su propia fe, sus ganas, hacen que desarrollen y te cuentan que han estado jugando con su hijo. Y te cuentan que lo han escuchado en la habitación. ¿Y sabes qué más da si es imaginación? Ellas se encuentran bien, que es lo importante. Fíjate, hemos estado hablando de esos amigos invisibles. Y hemos ido evolucionando. Y ese niño, esa niña imaginaria, lo hemos ido haciendo crecer, pasando por es la infancia, pasando por lo que es la adolescencia. Pero, como tú acabas de decir, hay muchísima gente que tiene esa capacidad. Posiblemente, lo hemos hablado, en muchos casos de niños que juegan con los amigos invisibles y que de repente pierden esa capacidad, pero no es que la pierdan, han sido coartada, ha sido sesgada por unos padres que no entienden esa situación y dicen, pero qué amigos, y aquí no hay nadie. Todo esto son tonterías. Y posiblemente esa persona que tiene esa capacidad, un alto porcentaje de personas que cuando hacemos, como se suele decir, somos puros, somos limpios, no entendemos esos conceptos de maldad, etc., pues posiblemente estamos abiertos a otras realidades. Y a lo largo de ese crecimiento se van cerrando puertas, o bien pues por la manipulación desde paterna a social, pero que esas puertas, aunque sean cerradas, sigue existiendo la posibilidad del contacto. Sigue existiendo la posibilidad de desarrollar
A lo largo de la vida, da igual la edad, esas capacidades que tú tenías y que durante un tiempo, un año, 5, 20, 30 años, las tenemos guardadas en un cajón. ¿Cómo se puede abrir, por decirlo de una manera, de nuevo esas puertas? ¿Hay algún tipo de entrenamiento que se puede realizar para retomar ese camino perdido? Sí, por supuesto. Lo primero, trabajar los miedos. Los miedos al tema, me refiero. Es decir, si voy con miedo a la debilidad, porque lo relaciono con lo que anteriormente hemos dicho, esa parte oscura de la guerra de las galaxias, claro, hay un momento de confusión, entonces hay una anulación, porque de hecho el medium va anulando, no quiere saber nada de estos temas por lo que ve, como estabas comentando, y por lo que le dicen, claro, ¿cómo vas a ver muertos? ¿No? El sexto sentido, por ejemplo, voy a dar un salto a la película para explicar y desarrollar lo que me estás comentando. Habréis visto la película, y si no, no voy a contar al final, no os preocupéis. En el sexto sentido vemos bueno, pues el recorrido del niño a través de su propia mediunidad y la relación con su psicólogo. Es curioso porque, claro, el niño tiene miedo. En el principio de la película, el niño está teniendo miedo. Y aún así ve, ¿pero qué ve? Situaciones perturbadas. Las escenas que nos encontramos en esta película son sucesos, situaciones, memorias, registros perturbadores. Claro, cuando ya empezamos a trabajar el miedo, es decir, canalizar y entender que es algo normal, que por qué solo estamos nosotros. A ver, vamos a ver que esto es un traje, ¿no? Lo que llevamos. Pero sentimos, hay una esencia, hay esa espiritualidad. ¿Cuándo me quito el traje, qué sucede? Se va todo. Claro, entonces, con esto os digo que nosotros hemos empezado a comprobar que cuando la persona empieza a confiar en sí mismo, quitando ese miedo y entrenando sin sistemas de creencia, luego puede creer en el Dios que quiera. Eso es paralelo al aprendizaje. Simplemente colocando un círculo, que lo comentábamos el otro día, en la pared, un círculo. Círculo del color que quiera la persona y concentrándose. Claro, daros cuenta que la concentración aquí es fundamental porque entras en estados de conciencia muy elevados. De hecho, cuando hay una mediunidad muy desarrollada, el medium tiene los ojos abiertos, no los tiene cerrados. Siempre vemos las conexiones con los ojos cerrados y es cuando hay más imaginación, más que mediunidad. Y además vemos cómo los ojos del medium empiezan a moverse con los ojos abiertos. ¿El círculo es poderoso? No, no tiene magia. El círculo es una forma geométrica que además nos enseñan cuando somos pequeños, como el cuadrado, el triángulo. Es decir, nuestro cerebro ya recibe una información conocida en el que ya relaciona esa parte de tienes que aprender las formas geométricas en la clase de matemáticas porque luego tienes que ir más allá para hacer o descifrar, ¿no? Cuentas y problemas. En el momento que la persona entrena con formas geométricas que nosotros en mente psíquica hemos ido estudiando y relacionando con los diferentes canales de mediunidad, ya pueda ser mediunidad de arte, esa parte de mediunidad olfativa, las personas que escriben, que sería arte, yo lo coloco en ese grupito, en el de arte, o conexiones directas ancestrales, porque los alumnos estudian mucho la investigación del árbol genealógico a través de la mediunidad. Eso es una barbaridad, digo de impresionante, porque no conoces la historia de tus ancestros, porque hay fotografías que se han perdido, y simplemente mirando y concentrándose para que los ojitos, las pupilas, vayan dilatándose y vayan trabajando y recibiendo su información, podemos entrar en una conexión, siendo consciente, evidentemente, previamente, que realizando este ejercicio, quiero entrar, a lo mejor, en la investigación de mi árbol genealógico. Bueno, me vais a perdonar, pero hemos tenido un pequeño problema de tiempo. No, yo solamente quisiera, a saber, al principio nos ha presentado este proyecto que había realizado por la primera temporada que la tenéis. Y yo, pero personalmente creo que no ha quedado muy claro qué representa esto.
Rafael, yo he visto toda la serie y creo que tiene un valor muy especial. O sea, me gustaría de alguna manera que nos contaras qué es lo que cuentas, bueno, contáis en esa pequeña colección de capítulos y qué es lo que, de dónde ha nacido toda la información que de alguna manera se utiliza en esa serie. Bueno, el proyecto nace por petición de la gente. Eso fue lo primero. Las personas que acudían a nosotros y nos pedían de alguna manera que les desarrolláramos que era la mediunidad y las conexiones mediúnicas a través de imágenes, porque es mucho más sencillo. Necesitamos ver para creer. Por lo tanto, lo que hicimos es recopilar, como os dije anteriormente en el inicio de la ponencia, recopilar la información que habíamos tenido en los diferentes estudios relacionados con el espiritismo, como se suele decir. Personas que pues, acudían pues, pidiendo ayuda, ¿no? Intentando buscar una explicación de por qué la vida, fijaros, no de contactar directamente solo con un difunto, sino por qué la vida me va de esta manera, parece que tengo un bloqueo, ya pueda ser a nivel laboral, amor, los bloqueos que se suelen detectar y sabemos que no son de nuestras propias acciones. Bueno, pues empezamos a recopilar información, evidentemente estas personas nos dieron permiso, buscamos a un grupo de actores y realizamos la primera parte, que es una docuserie, minutos, o sea, unos 10 minutos más o menos cada capítulo, donde vamos directamente a esa parte de la conexión donde una actriz me representa y luego hay una historia representada por los actores que era la conexión que yo había tenido y la historia de esa persona relacionada con sus difuntos. Bien, en la docuserie nos encontramos una parte donde yo voy explicando por la voz qué es la mediunidad, incluso hablamos de la Ouija, esa conexión con el inconsciente para que las personas conozcan, para mí, la realidad de muchos temas que es importante que conozcamos. Y aquí hemos dado un salto. Vamos a fijarnos en esta imagen, curioso, ¿no? Porque además está, bueno, esta es Macarena, actriz, me representa, está actuando, está haciendo, bueno, me representa a mí. Fijaros lo que está haciendo con el dedo, esta imagen se desarrolla, bueno, pues, porque los medium tenemos también la capacidad de crear, en cierto modo, realidades a través de movimientos, porque para nosotros el tiempo no existe. Estamos trabajando imágenes que vamos creando para poder recogerlas y luego plasmarlas. Curioso porque cuando realizamos este tipo de técnica, entramos en un estado elevado de conciencia. Por lo tanto, la persona que viene, fijaros, la persona que acude a recibir una información es capaz de ver lo que en la mente del médium está pasando y está conectado. Puede ser telepatía, evidentemente es una conexión, hay un magnetismo, pues hay un campo electromagnético, hay un acuerdo, ¿no? Hay ese sentir, ese querer. Pero en el momento que movemos la información, ¿no?, como hacían en Matrix, podemos desplazarnos en ese no tiempo y podemos ir a vidas pasadas o, como decía David, a vidas paralelas. Ahora estamos rodando y se va a rodar mayormente aquí en Ayamonte. Empezamos antes de la pandemia, hemos tenido que cortar muchas grabaciones, evidentemente porque la circunstancia no acompaña, pero ahora ya estamos con la serie. Claro, estáis empezando una nueva temporada. Sí, es la segunda temporada, pero no es docuserie, es serie, capítulo entero, donde vamos a empezar desde la adolescencia, bueno, habrá algún capítulo con la infancia, lo que estábamos comentando, pero vamos a irnos mucho a esa adolescencia para que la gente que lo vea se sienta identificada y por lo menos en cierto modo que diga, jolines, soy diferente, pero lo que decía, soy especial. Bueno, pues, si os parece, vemos unas imágenes del tema. Yo no sé cómo andamos de tiempo o hasta qué hora tenemos que finiquitar el asunto. Pues tenemos que finiquitar, pero a ver, pueden encontrar los episodios en Frente Psíquica, en YouTube, y en breve iremos presentándolo también en zonas de aquí de Ayamonte, restaurantes y demás que nos han cedido un espacio para poder presentar el proyecto e incluso para compartir y que la gente, bueno, pues vea estas historias tan bonitas, como es este caso de una mujer que contactó con su marido
que había fallecido, y a través del perfume, lo que estáis viendo, tuvo una conexión mediúnica para volver a estar con él durante un tiempo. ¿Esa es la parte de la mediunidad olfativa? Mediunidad olfativa, podríamos llamarlo. Una sensitiva, vamos. Yo intentando aprovechar el tiempo diría que si hay alguna pregunta, sí. Un par de ellas son máximo porque creo que el tiempo no nos da para más. Si tenéis alguna pregunta por ahí que le queráis hacer a Verse. ¿Alguna pregunta o algún compartir? Porque a lo mejor a mí le apetece compartir y romper, ¿no?, esa parte del miedo que hablábamos, o de ser juzgado. Los sueños premonitorios. Sí. De la guapa. No, yo no tengo miedo. Bueno, tienes tiempo esta noche para no. Pero realmente la dificultad de dar ese paso, porque seamos sinceros, a todos nos da un poquito repercus contar cosas diferentes. No esta sea la que a ver qué van a pensar de mí. O sea que aquí estamos con familia. No con vosotros. Pues mira. Sí. Parece. Sí. Ha funcionado. La próxima vez que yo pregunte, preguntas un poco. Hombre, si yo no sé cómo, si no se entra. Pues no, yo quería compartir que yo he vivido una experiencia con Mercé de la mediunidad a través del arte. Pero no sé si y de conexión. Un segundito, sí. Me tomo la licencia. Sí, por supuesto. Sí. Pues, sí, esto va, está bien. Si quieres estar sentada para sentirte más cómoda. No, que decía que yo había... Ahí. Que había tenido una experiencia de mediunidad a través del arte con Mercé y bueno, yo me conecté y pude conectarme con un ancestro y bueno, fue una experiencia muy bonita. Pero como conectarte con el arte a través del arte, o sea, de un ejercicio que hacíamos y a través del arte pues hice la conexión. Y la verdad fue muy interesante, muy bonito. De hecho, bueno, me oís bien sin micrófono, ¿no? Se subo el tono de voz. De hecho, daros cuenta. ¿Ahora? De hecho, curioso, porque cuando trabajamos la técnica, no recibimos información. Es decir, ella no había contado nada, ni sabía lo que iba a pasar. Simplemente, bueno, pues hicimos una técnica de dibujo y ¿qué sucede? Que la persona entra en un estado de conciencia muy elevado. Por lo tanto, las personas, que además ella es muy creativa, ella tiene mucha capacidad de crear proyectos, es una de las patrocinadoras del congreso y está creando un templo impresionante de Cleopatra, una tienda preciosa. Claro, ¿qué sucede? Ella tuvo una experiencia con un ancestro, como bien ha dicho, y se dio cuenta que ese ancestro no estaba muerto. Lo que decías anteriormente. Pudo ver otra realidad de ese ancestro, que ella además conocía que esa era la vida que quería ese ancestro. Ahí lo dejo. ¿Había alguna otra más? Sí, Antonio, ¿cómo se atreve? Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo mío es una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, con las noches cuando duermo, antes de quedarme dormido, recibo imágenes. Y me gustaría saber cómo diferencia entre un mensaje o mi propio pensamiento. Te voy a contestar, David. No, porque hablas de sueños. Pero mira, esta es la parte y luego ya, así resumida, podemos ir dando a la cena si quieres. ¿Cómo son pensamientos? Bueno, pues como comentaba David, hay una parte donde tendríamos que realizar un análisis de tus sueños. Tendríamos que ver si estás teniendo algún tipo de alteración o una mala gestión del estrés, ver qué imágenes son las que se relacionan y en qué fase te encuentras.
Otra cosa que me digas que tienes sueños que se repiten con pues, personas que no están en este plano o en esta vida encarnada, entonces ya iríamos a, yo desde mi parte como medium, iría a analizar tu parte mediúnica, si fuera así. Y la parte mediúnica, bueno, pues la analizaríamos conectando ambos a través de los sueños. Yo, de hecho, realizo formaciones de sueños y me induzco al sueño con la persona. Yo, muchas veces, en retiros, cuando se permitía estar con más gente, y ahora pues hago, pues a lo mejor de manera individual, nos tumbábamos en diferentes espacios, la persona cerraba los ojos por el día, yo cerraba los ojos y juntábamos esa parte de los sueños, donde además, bueno, pues podíamos entrar en esa conexión mediúnica. Creo que es muy importante una técnica que utiliza, siento que es muy importante una técnica que utiliza Manuel Berrocal, que además enseña en una de las formaciones que da de creatividad, arte, unida a esa psicología humana, que es la de escribir, y también lo comentaba David, ¿no? ¿Quién escribe o quién incluso muchas veces no tiene por qué ser escrito? Grabáis, si os queréis ir a trabajar, lo que habéis soñado y luego lo escribís. Sí, son técnicas que se utilizan mucho para los sueños. Eso es. En el momento en el que tú empiezas a sacar información de la mente, va a haber una respuesta. Va a haber una parte que es esa liberación de traumas o imágenes que tú estás recogiendo, porque recogemos miles de imágenes e información durante nuestra vida, y luego va a haber una parte que tú te vas a dar cuenta que se repite como en un mismo periodo del sueño. Claro, ahí deberíamos realizar técnicas de sueños lúcidos, poner un despertador, que te despertaras, bueno, la línea que ya conoces que yo suelo trabajar. Cuestionarnos que, como decía David, ¿qué significado tiene el sueño? ¿Esto es así? ¿Esto es de otra manera? Yo diría, yo primero sacaría la información y luego analizaría mi propia vida y sacaría esa conclusión. ¿Qué mensaje tiene ese registro, esa imagen que tu mente ha creado? ¿Qué tiene que ver con algo que tú estás pasando? A partir de ahí, vamos a ver si hay una mediunidad que está latente y hay que despertar. ¿Alguna pregunta más? La última. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, sí, porque sí. Puede contactar conmigo a través del correo electrónico, la página web que tenéis en las tarjetitas de la sociedad. Y además, bueno, pues vamos a ir cerrando, sobre todo porque nos esperan patrocinadores y tenemos que agradecer a mucha gente que ha colaborado en el proyecto. No, y además, los señores de aquí creo que se vienen de acaso también. Yo los dejo durmiendo, Pues nada. Bueno, pues mientras Mercedes va haciendo eso de despedir el congreso, yo voy a hacer una cosa. Pues nos le hemos dado un aplauso. Bienvenidos al cuarto congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, organizado por la Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica. En este congreso nos acompañan profesionales del estudio de la mente humana: Manuel Berrocal, Manuel Drago, David Sentinella, Mercé González. Los Poderes Ocultos de la Mente es un programa diseñado para que te conozcas a ti mismo. Conozcas tus habilidades psíquicas, creatividad, inteligencia emocional, capacidades extrasensoriales. Formatea tu cerebro e introduce los nuevos códigos. Ahora, escucha mi voz.
1, 2, 3. Vive.